amores. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, pero buenas noches a la gente que se está conectando. Gracias por acompañarnos, gracias, buenas noches en verdad. Todavía seguimos ahí zarandeándonos o ya estoy en vivo, teacher, no lo sé. Ya estoy en vivo, gracias por acompañarnos, mis vidas, esperemos a que se nos conecten. Ya está ahí Jesús y... Josué y Ana Videoblogs. Josué y Ana Videoblogs. Saludos desde Tijuana, mis amores, besos a Tijuana. Efectivamente, teacher, estoy bien lampareada, pero me veo divina, ¿verdad? A toda la gente, pero con que me quite 10 años de encima, con eso ya, más que suficiente. No hay pedo que la vieja así en dulcísimo, señor. Qué culera soy, ¿no es cierto? Buenas noches, mis amores. Y Dan Salas, hermanísima, ¿cómo has estado? Sofi Castro, muy buenas noches, madrina. Ya estoy aquí en persona con el pomo lista. Me encanta, mi Sofi Castro. Gracias por acompañarnos en esta emisión más de cada 15 días, querida Vogue. Siempre en un, es una enorme alegría verte y saberte y sentirte. ¡Ay, qué ay, teacher! Mira, gracias, mi amor. Ahora sí, porque te digo que... Pero es que, mis amores, ustedes que les gusta lo bueno, por eso me ven a mí, mis amores. ¿Qué prefieren? ¿Verme bonita y bien iluminada o medio guapa y con una luz del carajo, no? No, mis amores, ¿qué nos dice Javier Félix? Papi, buenas noches, papá. Emiliano Apolinar, eres un divino que a todo me escribes, a todo me das like, me das una cuerda. Nada más me vas a echar a perder, carambas. Gracias, mis amores, gracias, gracias por todo. Gracias a la gente de Facebook. A ver, teacher, ahí estamos. Ay, oh, ya nos pusieron estrellas, teacher. Ahí van para la tanga. Ah, Francisco Galindo, ¿verdad? Gallardo. ¿Eh? Gallardo. Francisco Gallardo, perdóname, papá, es que este me... Bueno, no, fue mi culpa. Yo le dije, ponme acá porque me quiero ver gloriosa. Chenecia, no, 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 no. Ay, mi querido, ¿qué? Dari Ángel. Ajá. Daniel Segovia Reyes. Yeah, 35 stars. I'm gonna put it on my nip, pues ya. Piche, soy una majadera. Tony Álvarez, te mando un beso. Saludos, San Luis Potosí presente, mis amores. El día de hoy tenemos un programa íntimo. Ay, que me sentí como de estas actrices de Coyoacán, teacher. Cállate, porque yo también. Cuando digo estas cosas, no crean que me estoy burlando, mis amores. Bueno, sí, pero me estoy burlando porque yo he pasado por ahí, mis amores. Yo ya pasé por todo lo que se puedan imaginar y más. Mi querido... Ay, ¿sí? ¿Estoy correcta? ¡Apaga ese cabrón teléfono, carambas! Saludos, mi querida Aurelia Luna. Hola, bellísima Vogue. Saludos. Kevin Plasencia. Vogue, qué fantasía verte. Eres icónica, chiquita. Ay, gracias. Cuando me dicen chiquita, tiche, yo me tengo que encontrar con un novio de mínimo 1.95. Dijo, para que me digan chiquita, porque en taconada me veo de 2.5 metros, mis amores. Pero no. No es cierto, muy elegante, Saúl Lomelí, gracias, íntimamente. Voy a hacerte cuenta que no escribiste eso. Ay, mi querido Saúl Lomelí, pero gracias, mi amor, estoy en íntimamente. ¿Sabes que en el primer programa que me invitaron, damas y caballeros, pides todes, tú estás al primer invitado que me invitaron, les presentamos a las vestidas, perdón, a las chicas trans, no, ni éramos trans, éramos las ahí, fue con íntimamente Chaneque. Uh-huh. Sí, cuando tenía su programa en pues qué sé yo. ¿En dónde era? Pues en cable. O sea, cuando nadie tenía cable. ¡Ay! Mi amor, ya empezamos. Esos $9. Alejandra, ¿haces eventos en Estados Unidos? No, papá, pero si me llevas con gusto. No, claro que sí, papi. Tenemos un show muy lindo, el show de Betty Veo 5. Pero pues tú sabes que en Estados Unidos hay que llevar la visa de... Hay que ir por la derecha, carnal. Mis amores, muy emocionada. Oigan, ¿han visto mi novela? Bueno, no es mi novela. Es una producción de la señora Carmen Armendáriz para Televisa, dirigida por Francisco Franco y...
Fonseca, ahorita viene tu apellido, tu nombre, papá. Mi niño Fonseca, papito, mi amor, te adoro. Que escuincle. George T. My gorgeous, grandotas, pa' que me peguen y me amarren, mamazota norteñota. Gracias, papi. ¿Has visto mi novela? Pregúntote. César Acheita Bogue, esa intro está padre, pero en cualquier momento pienso que sacarás el cuchillo o el tiburón. ¿El tiburón? ¿Usted quiere ver el tiburón? ¿Quiere ver el tiburón? Ay, hoy tenemos un sketch muy, muy sabroso, ¿verdad, teacher? Ni hola has dicho hoy. Ni hola has dicho. Ay, hola, es que se me olvida que ya puedo hablar. Ya puedes hablar sin que grites, ya. Sí, es que mis amores, ya. Había una falla técnica, más bien una falla humana, como todas las fallas. No, bueno, les decía de la novela, mis amores. Estoy sinceramente sorprendida con el trabajo que se ha logrado. Y ustedes saben muy bien que si no estoy contenta en una producción, aunque me paguen bien, no es cierto. No, sino todo lo contrario, mis vidas, de verdad estoy contenta y sorprendida de la factura de las actuaciones, del compañerismo que tenía años de no ver. Les juro por Dios, no es mentira, ya yo misma se los decía, ya saben que soy culera, piona de la boca, nada más. Entonces, está muy bien hecha, de verdad, esta adaptación del turco al mexicano está fantástico. Me encantaría dar todos los créditos y cada uno, pero bueno, Fátima Molina me parece una chica, aparte de buena actriz, me parece una propuesta genial. Me parece una propuesta más acercado a la realidad que vivimos. El personaje de Lola, también Natalia, pues mi hija, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Como diría mi mamá, soy su mamá. Pero, por ejemplo, todos, la mafia, Guillermo García Cantú, Gabriel Soto, Alejandro de la Madrid, Josh Rodríguez, un elenco que realmente, de verdad, mis amores, les digo que yo que de pronto es difícil. Ustedes saben que los actores de pronto las vanidades nos ganan. Dichenos que Emanuel González Presas, saludos desde Guadalajara, papacito, mi amor, gracias, mi cielo. Ay, mira, Jacqueline Muñoz, 45 estrellas me mandaste, mamacita. Esas van en la tanga. Esas te prometo, gracias, mi amor. Gracias a la gente de Facebook a la gente de Facebook le preguntó, ¿han visto? ¿Te acuerdas de mí? Recuerden que tenemos los avances de lo que va a pasar hoy. Tenemos los avances, ¿verdad, teacher? Ay, acá estoy. Ay, teacher, a ver, ¿me veo decente? ¿Sientes que me veo decente? Teacher, tenemos los avances, ¿verdad? Del día de hoy, ¿qué va a suceder en... ¿Te acuerdas de mí? Recuerden seguir la cuenta oficial tanto en Twitter como en Instagram. ¿Te acuerdas de mí? Y bueno, mis amores, no se la pueden perder de veras. Realmente me tengo que apurar. O si no, tengo el chance de verla online porque está en la plataforma de Blim. Pero préndale a las 9:30. No sean cabrones porque está buena. Teacher, ¿qué va a pasar? A mí ya está. No te mando estrellas, mi bogue. Te mando todo mi cariño. Me quisieron Oliva. Papacito, eres un rey. Ay, me ponen bien cachonda los turcos. ¡Cállate, cochina, carambas! Vamos a ver los avances del día de hoy en ¿Te acuerdas de mí? Recuerden seguir la cuenta oficial en Instagram. Familia, les presento a Vera. ¿Sigues enamorado de ella? Sí. ¿Y tú? Tienes algo que ocultar, Alberto. A mí no me faltes al respeto. ¿Entonces qué? ¿Me hago el de la vista gorda y no denuncio lo que está pasando en la empresa? Mamá, ¿dónde está Nico? Se me desapareció, no lo encontramos. Este martes, 9:30 de la noche. Mis amores, mira, estoy emocionada. Les juro que tenía años, les juro que tenía años. Ese color te favorece, gracias, mi cielo. Carlos Machado, oye, cariño, hace mucho que no venías, Carlitos Machado, ¿verdad? Gordo, no te creas, tengo una memoria que, como dice mi querido compadre Saúl, ay, 100 estrellas, ¿de quién? De Marcos Aquino Ramírez, mi amor, te amo, Bogue, soy tu fan, envió 100 estrellas, y 50 en cada. ¿No? Ay, papi, gracias, mi amor, gracias. Está la casera acá afuera, esperando.
lo toquemos todos. No, arriba y adelante, mis amores, justamente. Hay que mantenernos vibrando. Ay, mira, teacher, cómo me veo. ¿Me veo guapa? ¿Me veo delgada? ¿Me veo joven? ¡Qué chingados como uno se ve allá! El chiste es que, teacher, que seamos felices. Es que últimamente, gran elenco, ¿verdad, mi querido Ángelo Calcedilla? Gracias. Recomiéndales a la banda, ¿te acuerdas de mí? Es que últimamente hemos visto cosas que ayer es una diosa. Ay, ¿quién me dice, teacher, que así me dice que soy una diosa? Me le tengo que escotar. ¿A quién? ¿Y en cuál cámara? ¿En la 1, en la 2 o en la 3, mi amor? No, mis amores. En estos últimos días ha habido unas reflexiones, una serie de sucesos que no vamos a meter. Gladys, secretarias, ya nos anda por ver a la Gladys. Se van a divertir. Además, me encanta la Gladys. Es una mujer leal, es una mujer padrísima, que... Una mujer luchona, muy parecida a la Vogue, pero mujer. Muy parecida a la Vogue, nada más que mujer cisgénero, ¿verdad, Picha? Yo soy de horchata, perdón, transexual. Entonces, la Gladys es una fiel mujer, de esas que estamos existiendo mucho en estas épocas, en este mundo moderno, donde la mujer adulta media tiene que seguir trabajando. Eso es maravilloso. José Luis Fernández Méndez, saludos, Bogue, soy de Venezuela y desde allá te veía. Ahora estoy en Veracruz, México, y te sigo viendo tus videos en YouTube. Gracias, mi cielo, qué lindo. Bogue, siempre tan guapa, soy tu fan y un deleite siempre verte. Gracias, mi cielo. No sé, ya, creo que la voz de Talina ya la tengo, ¿verdad? Ya encarné. Ya, mi cielo preciosa, otro cigarro, claro. Ya no fumo, mis amores. Ay, a ver, ¿quién nos puso unas estrellas? Mira, pichel malo. Ay, mira, Giovanni Gómez, a Mezquita. Colombia, ya vio usted. ¿De qué parte de Colombia, mi amor? ¿De qué parte de Colombia nos escribes, Giovanni? Y me dice, saludos desde Matamoros. Bueno, pues les decía, con respecto al personaje, que es una mujer cisgénero, como la mujer actual de adulta media, que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir adelante, y que es la secretaria del detective, ¿no? Del detective Fuat. Entonces, no se la pierdan, estén pendientes. Tiene muchos atractivos y está padrísimo. De Cali. De Cali, Colombia. De Cali, Colombia. Ay, caleño, amor, nos vemos en el Ulú. ¿Ya vio? Ay, ahí triunfé, piche. Ahí triunfé. Mi amor, y cuando les mencioné a la Pola, aplasté, teacher. Vamos a hacer el club de los fans de la Gladys. Ay, me encanta, pero espérense a que salga. Sí, sí lo vamos a hacer, me encanta la idea. Y además, próximamente les tengo sorpresas, mis amores. Ay, ha sido una semana reflexiva. Bueno, ¿se acuerdan que tuvimos el domingo a bien platicarles y revelarles el secreto de cómo revivir a sus perros? Eso como que detonó muchas cosas y muchas ideas que tenemos en mente para todos ustedes próximas a salir. No crean que nos vamos a hacer güeyes y ya dentro de 10 años. ¿Qué, teacher? Mira, ya que te atreviste, ven a saludar. Ven a saludar. Ay, qué papazote el Soto. No, sí, no, con todo respeto, sí, mano. Y en persona es impresionante. Teacher, salud. Hola, ¿cómo están? Teacher, me gustaría, antes de que lo saludes, todos estos eventos que nos han abierto el corazón, todos estos eventos que de pronto salen de nuestro alcance y de nuestras manos, pero que pues nosotros tenemos que reforzar y reforzar, amar nuestros cuerpos, salir adelante, no detenernos y perder tiempo mental, dicho. Te lo hemos estado platicando y que lo platicamos en un podcast que hicimos. Ah, pues sí. ¿Qué te digo? Pues yo creo que es un momento así como de reflexión y nosotros de seguir adelante, mira. Mira, Kevin ya nos cooperó, ¿verdad? Ahí es que va, sobre amigo, todo, ¿sabes qué, teacher? Báñame de leche de mojito, peche. Toco.
¡Qué éxito tienes, teacher! ¿Ves? ¿Por qué no puedo explotarte? Te pongo una cámara y ya no hablas con una verga. ¿Por qué? ¡Perdón! ¿Por qué? No, es que saben que mi teacher es un súper erudito y me encanta porque, por ejemplo, esas pláticas que tenemos de cuerpos diversos, de aceptarnos, de que de verdad no debemos de bajar la guardia, no solamente... en el COVID y en todos lados, no hay que bajar la guardia, teacher. Pues no, obviamente, igual en este momento es donde menos hay que hacerlo, ¿no? Porque pues la gente está en las redes y pues está viendo, está informándose. Entonces, de hecho, los sketches y lo que preparamos por hoy me parece súper lindo por eso, porque precisamente es como maneras de explorarse a través de la comedia y de explorarse a través de la danza. Sí. Porque yo era, ¿te acuerdas que estaba platicando contigo, Manu? Porque, bueno, no es, somos socios, pero somos las dueñas, aquí somos las dos rubias. Y yo soy la güera Televisa, ¿no? Ya me dicen que soy la güera Televisa. No, sí soy, orgullosamente. Teacher, por ejemplo, en estos momentos en donde de verdad a veces se nos... nadie lo ve, porque ya nos ven aquí sentados poca madre. Pero, ¿cómo...? Para reinventarnos, renacer, estar presentes en las redes, porque además es una herramienta importante donde hemos podido construir un nicho, no nada más para llenarnos de nuestras puterías y que nos aplaudan, sino para decirles algo chido y de pronto en esta, que con esta apertura que no se vuelva libertinaje y nos olvidemos de nosotros mismos. Pero digamos, ahí está lo divertido, es que tú lo haces como... a través de ti, de tus experiencias, pues nos dices algo. Entonces es a través también del humor, de la gracia. Ay, porque ya también estamos cansados de que nos estén diciendo cosas en la cara o cosas negativas, o sea, críticas que no son constructivas. Entonces más divertido precisamente hacerlo a través del humor, a través también de la comedia, del entretenimiento, y además, y que sean realmente vehículos para transmitir información y no vehículos para dar información errónea o todos estos montón de contenidos que a veces ya nos asfixian, que tienen un título y dice otra cosa. ¿Verdad? Que tiene un título y dice otra cosa y que de verdad, dice, mira, por ejemplo, me encanta este trabajo que de pronto, mira, comentaba yo hace rato contigo, ¿no? A veces la gente que es telespectadora dice que las redes son una mierda, ¿no? La gente que hace redes dice que la tele es una mierda. Entonces, ¿por qué no encontramos un término medio en lugar de estar perdiendo nuestro tiempo mental, conectadas al Twitter, gritando solas en su casa, teacher? Porque nada más es eso. Ya hasta de pronto dices, ya, mana, ya está, no quiero, ya no. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que, esa es la, no misión, y tampoco somos no, ahora sí que no somos las redentoras de nadie, pero pues sí, con una asfixia, me mojito, ya vi ahí, pinches puertas. Pero qué mejor que poder dar un mensaje cagado, porque luego dicen, ay, tú eres mis amores. Yo ya, miren, de veras, por años dejé de ser yo misma. Ay, no, ya. Pero que eres una mujer adulta. ¿Alguien te acuerdas, miren, contestando con todo el respeto, porque de veras, mis amores, ¿te acuerdas un día que me escribieron Vogue? A tu edad ya no es necesaria la transgresión. Y la transgresión siempre. Amor, por favor, tú es payasa. Pues, ¿en dónde me viste el número de vigencia? Esa no, es una, ¿no? Sí, yo creo que eso es siempre, y también es siempre ser uno mismo, porque realmente el secreto hasta ahora creo que es ese. ¿Qué hemos encontrado? Porque mira, teacher, por ejemplo, de pronto ves que, aunque no queramos, pues sí tenemos que checar todo, y hay cosas que dices... ¿Cómo ves estas hijas de su madre? Entonces, pues, ya le te voy a conectar un... ¡Ay, ya vio! ¡Ay, ya vio, amor! ¡Ay, mire usted! Que cállese, que ya estoy de tiktokera también. Me hace hacer unas humillaciones a mi persona. Y ya estoy en el TikTok.
A ver qué dice mi Sofi. Ay, mojito, siéntate en mi cara. Híjole, mojo, qué bárbaro. Wow. Las redes me permiten mi libertad selectiva a quedarme con lo que vale. Gracias, Angelito Calzadilla. Gracias, mi cielo. Eso es una gran flor. La transmisión no tiene edad o lugar. José G. Canales. José Ocanales. Ajá, la transgresión. La transgresión no tiene edad ni lo. ¿Verdad, mi amor? Mira, ¿sabes cuándo voy a volver a tener estas piernas que ahorita tengo por la danza? Me van a durar no sé cuánto. Entonces, si no las enseño y no las levanto y me privo de hacerlo, ¡ay! Voy a estar ahí antes de entrar al horno, arrepintiendo del por qué no le putié. Ay, no. Sí, mis amores, todo lo sé bien, ya ven que lo dice Monique Naranjo. No podemos negar que la televisión fue uno de los inventos más importantes, pero también hay que evolucionar en las redes, son parte de esa evolución. Y en el futuro habrá otras invenciones importantes. Tienes toda la razón, mi querido Aarón Oliva, mi marido. Ya te dije que me escribas unos guiones, tienes unas puntadas muy buenas. La idea que yo siempre lo vi, incluso de pronto de compañeros, ¿no? No es que ya, la televisión es la televisión, punto final. O sea, es el medio internacional, no hablo de, no nada más estoy hablando de aquí, hablo de, es el medio internacional más grande de comunicación que hay. A partir de eso, la tecnología yo creo que incluso impulsa las redes sociales y juntos considero que son un complemento perfecto, de una forma para emitir información de, para gente que no ve la televisión y para gente que no ve redes. Es por eso es un buen equilibrio, mis amores. Fíjense que ahora que hemos estado planeando cosas, ya les lanzamos el... ¡Ay! ¿Quién está? Pablo César Félix Espinosa Melgar, mi querida Alejandra, saludos desde Medellín. Aquí está su muñequita inflable, amor, cobrando en dólares. Lo curioso... A ver, me pusieron estrellas, tichero, que eres más que una mujer, eres una diva. Leonardo Quijano, gracias, mi amor. También lavo trastes igual que tú. gracias infinitas, Bogue y Manu. Valoramos su creatividad y talento. Un abrazo, gracias, mi querido Lubin Daza. José, te veo en YouTube, en mi televisión. ¿Ves? Pero me encanta porque, teacher, de pronto yo me veo en el, como soy de la época barroca, me veo mi programa en un cuadrito que es mi teléfono. La gente nos ve en una pantalla gigante 4K pedorrísima, güey, en donde me notan hasta el grano maquillado. Lo bueno es que, mis amores, miren, sí pasa. Chao. Rostro. ¿Ya vio? Paz, a ver, deberías de ponerme la manita para que se vea como en pose. Así. Con la... ¡Ah! Ya tiraste. Ya todo destruyes, todo no, destruyes. La lupa. Pues no me sale bigote, cabrón. Miren, miren. Y ahí que la gente, porque ya ves que la alta definición no te perdona nada, te desgracia. Miren, mis amores. Ya me quito, ¿verdad? Ya lo sé. ¿Qué dice así mismo mi Bogue querida? Muestra mientras puedas. Por eso te recuerdo cómo eres de potrancota por andante diseñadora. Búscate un novio sueco, un alemán de 2 metros. Ay, ¿de dónde los 2 metros? Tampoco exageres, papá, digo. Mamá. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, me encantan! Lo interesante, mis amores, de todo esto, insisto y reitero, miren hacia adentro, no se enganchen a cosas, manténgase vibrando arriba, mis vidas. Vibrando arriba no quiere decir que se hagan pendejas de todo lo que pasa, y no, estamos conscientes, pero estamos por encima de, y tenemos que sobreponernos. Nada es para siempre. Apoyémonos entre todos, mis amores. Se los digo de todo corazón, con todo el guayacol, con todo el guayacol. Teacher me salió, déjame en paz. I can't shut down Fifth Avenue with the sun
And high as, I don't know what you say, darling, my cheekbones, yeah. Ella está hablando ya, es una Beverly, mi hermana, José Canales. Cállense que vimos, sí, no, no voy a soltar, picha, porque me dio mucha prisa. Vimos la serie de La Veneno doblada al inglés. No, 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 perdón, con todo respeto. You wanna know what you wanna know? You know what a shark is? Wanna know, darling? Etibulo, etibulo, y luego le regreso otra vez a la Beverly Gringa. No, no, ¿por qué, hombre? Pero por lo menos ya están reconociendo, ¿no? Que ya te les están dejando frías. Sí, mana, yo creo que aquí podríamos, déjame las convenzo, mana, que vamos a hacer cosas bien padres y todo. Aunque sean el bastón, cabronas, al cabo yo sí quiero ser la Sara García del squineretismo. No, a ver, es lo que dice Electra de Post Vogue de amor. Ay, claro, mi cielo, es maravilloso. Es que miren, doblada es delicioso. Bueno, sí, mi amor, y si te chicotea adentro más. Qué elegante, qué discursos tan bonitos. Qué gata yo. ¡Mau! Mira, está Mau, nuestro primer amigo, suscriptor, aliado, queridísimo. Cuéntanos tu opinión, tú que estuviste desde los primeros aliados, consejeros. Miren, hace casi un año, mi querido Mau. No, nunca sé cómo puedo. ¿Ruanova? Ruanova. Sí, Ruanova. Sí, así se lee. Mi querido, me acuerdo cuando empezamos y cuando recién llegó Manu Mojito, que me decía usted, yo no entiendo cómo es posible que conteniendo esa carrera no tenga trabajo, de taxista. Bueno, no me lo dijo así, pero me lo dio a entender. Entonces, mi querido Mau Ruanova nos empezó a ver estos primeros trabajos de transmisión en vivo y nos dio unos consejos buenísimos, ¿verdad, teacher? Nos encaminó bastante, así como, porque digo, de actriz tengo 200 años, pero de yuyubera, de abuelogger, tenemos poquito, la verdad. Y la verdad es muy agradecible que ustedes me permitan entretenerlos contando la historia de mi vida. Yo... Fíjate que tenías internet apenitas. Apenitas, recién me lo conectaron, mana. Pues imagínense, hermana. Ya ves que la fibra óptica. Sí, no, mis amores, créanme que ha estado tan chido el proceso. Yo creo que ya dejemos de estarnos lamentando, ¿no? Queda poco tiempo de vida, cabronas. ¿Qué tal si mañana y se enemistaron y ya no le pudieron decir goodbye, niene? Ya ven que, por eso Paca, mi piraña, le pidió perdón, pero lo mejor de Paca la piraña es... Oye, Cristina, dime una cosa. ¿No será que usted tiene un trato con demasiada que vayan a venir a hacer aquí algo? Porque usted no... Paca la piraña, me promulgo y me declaro tu fan más grande, y si pudiera, y si tuviera la infraestructura para hacerlo, te pago el avión, comadre, y te quisiera tener aquí al lado. Te lo mereces. Bueno, para que lo hagamos posible, por ahí alguien. ¿Ah, sí? No digo que si hay alguien. Si hay alguien por ahí. Que pueda ser posible. Que pueda ser posible ese sueño, tener aquí a Paca la piraña. Paca la piraña lo merece, mis amores. La gente que sabe, Paca la piraña, le está... Mira, ya se me va a salir la lágrima. Ni pedo, ¿no? Ok, ni modo, ya, perdón. En fin, para reír un poco, mis amores, ¿qué nos dicen? A ver, Daniel Contreras, un cordial saludo a mi querida Vogue, eres genial y me encanta tu personaje de 22.5, eres muy profesional, guapa, un abrazo y felicitaciones por tu canal, gracias, no mames, sería un sueño, ¿te imaginas, Sofi? Háganme lo posible, mis amores, algún patrocinio que me salga aquí. Fan 2 de la Paca, quiero traerla, lo merece mi comadre. También quiero traer a Daniela Santiago. Y también quiero traer a Gabriel Soto. Ay, perdón, estoy poco. Perdón, se me fue. No, no, mis amores, es que de verdad pienso que nos tienen muchas cosas que compartir. Lo que nos da la pauta del internet, aunque
Es que puede uno entrevistar a gente que puede ser ella misma, sin poses. Cada quien tiene sus límites y cada quien es como es, mis amores. Pero lo interesante de la herramienta digital es que puedes ser tú misma sin estos conteos televisivos que son necesarios, mis amores. O sea, de pronto la gente no quiere ver, ay, que por los anuncios, pues ¿quién crees que paga todo, gorda? Hasta en el yuyu también, ¿no? Por eso les digo, déjalos, no los omitas, déjalos, porque ahí viene mi sueldo. Y de su cooperación, así que no sean cabronas, suscríbanse, denle like y compartan, mis amores. Teacher, ya vas a tener a Paca, su programa de televisión de entre... ¡Ay, qué bueno! Qué sí, bueno. No, sí. No, qué bueno. No, no festejan eso, mis amores. Si no lo hacen, por favor, háganlo. La verdad. Claro. Hoy les tenemos preparado una cosa súper bonita. Espero lo disfruten. Teacher, ¿ya lo aventamos o...? ¿Ya? Para comentarlo. Para comentar y para que nos comenten, mis amores, suscríbanse, denle like, compartan y únanse, por favor. Ahí les va, la que las trajo. Yo, ¿cómo he podido ser yo? El sonido parecía venir de fuera. Observó uno de los cortesanos. Supongo que habrá sido el loro de la ventana al afilarse el pico de... ¡Ay, no me dejan ensayar! ¡Qué gatas! No, yo preparándome mis textos, mis líneas. ¡Qué gatas! ¡Qué metiche, mi amor! ¿A la asa, la esa, la isa, la otra, la usa? ¿Aló? Lista y preciosa, me encantas, divina, adorada santa, mi amor. Ya sabes, Jerry, celebridades, carísimas, un ojo de la cara. O sea, ¿cuál casting? O sea, no, mi amor. O sea, yo ya le dije a tus mugrosos, mi vida, que si no me encuentran, me tienen que venir a tocar la puerta, mi amor. O sea, que low, ¿cuál casting? Yo no supe, qué mal pedo. Ay, no me grites, o sea, permíteme, ya voy para allá, ya estoy arreglada, ya estoy lista, ya estoy perfecta. Estas gatas, o sea, yo llego, me paro, deslumbro, divinas, flashos, paparazzis, Hollywood, divinos, la que lo, mi amor, está criada, mi amor, o sea, no me gustó nada, mi amor. ¡Oh! ¡Qué mal pedo! Siete afters, qué bárbaro, siete vas a un funeral, qué mal pedo, pelo de escopeta, no es bonito, platadito show, qué mal pedo, pelo de cola, ay, qué voy a hacer, cosa. Me gusta, me gusta. Ya saben, el estilista de todas las estrellas ficticias como yo. ¿Me gusta? Ay, hola, nenes. Ay, todos quieren ser de sí. Diversidad auténtica, sí. Ay, quería ver. Ay, sí. Quería ver si me pueden dar una penalita. Es que tengo un casting, ya saben, divino. Ay, como que se presionan esas gatas, mi amor. O sea, permíteme. O sea, pero ni un peso más, cabronas. O sea, les estoy dando publicidad. Estrellas como yo, que estamos de moda, ya sabes. Ariana Grande, Ariana Mediana, Dua Lipa, Divina, Chavita. Porque de la Madonna, ¿de quién se acuerde, mi amor? O sea, que... Tiene una que bajar, pero no, no. Porque está divina. Pues vengo, mi amor. Permíteme. Ay, como de que no puedo pasar, gato. Si me habló mi agencia, ¿cómo crees? ¿Cómo te atreves? O sea, permíteme, mugroso, permíteme. ¿Cómo crees, mi amor? ¿Con permiso? Oigan, no, a la fila. Ay, ¿cuál a la fila, gato? Es una estrella, amor, no sé si sepas. Dájelo, impostor. O sea, vengo al... Ay, no te hagas, eres el mismo mugroso de la vez pasada, gato. Vengo al casting, ya sabes, veneno para tu piel. Cristina, la veneno, segunda parte. Primera parte, tercera, o sea, que lo... Mi pelo natural, mi amor. O sea, ¿por qué peluca, mi amor? O sea, ¿para qué quieres tu roja, rojo fuego, Nicole Kidman? Ya sabes, ay, Mulan Rusty. O sea, que lo, mi amor, Little Lies, mi amor. ¿Cómo crees? Ay, cuando no tengo problemas, mi amor. Es una estrella famosa, 25 estrella, influencer. Ya sabes, peinada por Venusta Wilkes. O sea, que lo, mi amor. Un momento, por favor. Ay, ¿cuál viejita, gato? Sí, la están esperando, que siga. ¿Ah, sí? Papás. Ay, ay, qué luces, ¿eh? O sea, nada que ver con Benisa. La siguiente. Betty Veos. Cinco. Cinco, Betty Veos cinco, cinco dice aquí te brinco, dos patada y cos, tensa al revés, corta. Ay, pero tú ya habías venido, ¿cierto?
Eres la actriz Betty Veo 4, ¿verdad? ¡No, 5. Mi amor! Betty Veo 5, actriz, bailarina, influencer, chavita, mi amor. Ya sabes, pero tú estás divina, mi amor. Pero tú no eres buena actriz, ¿por qué lo sigues intentando? A ver, gato. Hola. Yo voy a seguir intentando, retomando mi carrera en las redes sociales, donde sea, pero yo voy a retomarse una perfecta actriz, perfecta, divina. Ya, me perfecta. Además, ¿cuándo has visto cabareteras haciendo puntas? No, o sea, mi tujera, permíteme. Es un gato, mi amor. No vas a quitar. Ahorita que sí, ay, perfil derecho, perfil izquierdo. O sea, no vas a hacer nada de técnicas. ¿Qué gato eres? ¿Cómo te atreves? Bueno, pues sí sabes que la actriz que vas a interpretar es transexual. ¡Ay, qué padre! Súper abierta, me encanta, me va a quedar fino. A ver, platícame más. ¡Ay, qué gato, mi amor! Te voy a sorprender, te voy a dejar al lado. Vas a ver, mugroso. Permítame, yo me voy a quedar aquí, mi amor. O sea, voy a hablar a Carolina. Te voy a la Televisa. ¡Vestuario! Sí, yo soy. Hola, yo soy lo que tú quieras. Bueno, soy... Ay, por supuesto, me encantan los modelitos. Uno, dos, tres... ¡Ay, qué cara! Ay, bueno, esa es otra historia, pero sí me encantan los modelitos. ¿Y de qué vienes ahora? ¿Interpretando una sultana o qué? No, pues vengo de la novia de Aladino, de Pocahontas, de lo que tú quieras, porque soy transexual y transexual. ¿Y qué tengo entre las piernas? Pues tengo el tiburón. Así es, pues, el tiburón. Corte, Betty, estuviste espectacular, la reencarnación, volviste. Me ya encanta. No te estás drogando, ¿cierto? Ya no, vente, nene. Vente, cabrón, que nada más que. O sea, nene, me encanta, mamá. O sea, chavito, mi niño. No le vayas a decir a nadie, gordo. Ay, cálale bien, gato. Coño. Traigo un whisky, allá están. Venga. Soy una gran actriz, porque soy Betty Veo 5, actriz, bailarina, cantante. Me quedé en el casting, porque soy la nueva Cristina La Veneno. Hola, soy Betty Veo 5, actriz, bailarina, influencer, Cristina Ortiz La Veneno, porque hashtag... Todas somos la veneno. Veneno para tu piel. Mis amores, gracias por estar con nosotros en este canal. Gracias por permitirnos compartirlos con ustedes. Y les invito a unirse, mis amores, a unirse. Esto es para que nosotros podamos seguir construyendo. Y además, bueno, al unirse van a tener lives exclusivos, contenido exclusivo, stickers exclusivos. Y bueno, una cantidad de cosas para poderles entregar semana a semana, día con día, en cada transmisión, mes con mes. Gracias, mis amores, por suscribirse, darle like y comparta. Y sobre todo en este momento, gracias por unirse. Sí, pinche Dash. Saludos desde Venezuela, amo a Betty, cuerpazo de la Betty. ¿Qué tal? ¿Viste que se le hacían sus hoyitos? Ya, ay, gracias a Celea, al doctor Dorado, Mis amores, luego hacemos ese anuncio personalizado, porque sí me estoy poniendo buena, ¿verdad, Pichel? No, ya vieron. Ya, claro, ya vieron. Necesito sticker de Betty. Teacher, diles cómo pueden obtener nuestros productos en el Yuyu. Ay, recuerden que nos pueden apoyar uniéndose al canal, ahí abajito del perfil de la página de YouTube. Pueden ingresar y unirse, pues es más que todo una colaboración para que sigamos nosotros obteniendo el canal. Básicamente, creando, mis amores. Y hay una contribución como de 50 pesos mensuales y pues bueno, ya con eso... Pueden tener stickers especiales, bueno, todo un montón de paquetitos para que puedan interactuar ahí en el chat. Y de hecho, miren, ya que tocamos el punto, teacher, esto que este laboratorio de investigación, que en realidad es un burdel, pero es lo que a mí me gusta, esa es la estética que a mí me gusta, ha sido el resultado de un trabajo propio, teacher, un laboratorio propio, tú venías con una idea... Yo no tenía ni idea,
pero qué bonito y qué fortuna haber fusionado las generaciones. Porque, ay, gracias Chavito Núñez, papá, mi amor, Sofi Castro, bravo Betty Pochis, viste a Betty Pochis en el sketch, Betty, para la Pochis, ya vieron, vieron a mi preciosa, que diciéndole, ay, qué cosa más bella. Y estoy agradecidísima con Venus Tagwix, que próximamente les vamos a tener unas cápsulas. Les voy a platicar la historia de cada una de mis pelucas. Yo sé que es algo profundísimo y que nos va a llevar a elevar al tótem, pero no me importa, mis amores, todo. Esto me hace recordar un montaje que dirigió mi querido Fran Franco, que se llamó Amor, Dolor y lo que traía puesto. Y me encantaba porque cada una, tanto mujeres muy jóvenes como doña Silvia Pinal, platicaban de las historias de su vida y el significado de las prendas, ¿no? Entonces, era fascinante. Esto quiero hacer con el asunto de las pelucas, porque tengo muchísimas, y de la mano de Venus Tawix, mi querido Isa y mi querida Pose. Entonces, para que estén pendientes, vamos a tenerlo. Teacher, y bueno, en este, a ver, que, por tu tiempo, creatividad y valentía. Gracias, Diana Campuzano. Y fíjense que les comento, mis amores, que realmente ha sido, es hermoso mantener la guardia. Y, pero recuerden que esto es un negocio que podamos lograrlo hacer autosustentable. Tenemos que empezar con esa cultura. Bueno, creo que yo ya voy tarde, ¿verdad? A tres pasos de la tumba, mi cielo. ¡La vieja! Entonces, qué mal que habla de ti la Betty. ¿Habla mal de mí, Betty 25? ¿Habla mal de mí? Dicen, yo no me meto. Mira, Betty veo 5. Ay, luego voy a hablar con esa señora. Ajá. Está metiendo muchos problemas. Creo que el otro día se peleó con la Wendy, ¿no? El otro día, sí. Sí, se peleó con la... Hasta me habló la peinadora. Ay, perdón, con todo respeto a la Wendy linda. Está emocionadísima Wendy porque regresó a peinar a Televisa. Pues sí, porque ya casi no está por acá. Pero oye, oye, gracias, ¿eh? Gracias, hoy necesitaba peinado, Wendy, qué chido, no te preocupes. Mis amores, pues al tema que... No, todavía no, ¿verdad? Porque no vamos a poner chillonas, ¿o qué? Todavía, todavía. Al ratito, ¿no? Nada más mochense, mis amores, para poder entretenerlos. Hoy no va a haber desnudo, no. De hecho, fíjense que les voy a comentar, y ahora sí que voy a hacer un poco spoiler, mis amores. Hace rato platiqué con una querida compañera que platicaba, que me hablaba con respecto a analytics y etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo este estudio que hemos venido haciendo, que finalmente no ha sido nada más transmitir por transmitir, sino hemos estado al pendiente de lo que les gusta, de lo que les disgusta, y nos hemos dado cuenta que al hacer tantos personajes y tantos al mismo tiempo, de pronto nos perdemos en... ya al final salgo a dar las gracias hecha una mugre, teacher. Ajá. ¿Y saben en dónde me di cuenta, mis amores? Llego al mercado, porque yo soy de ir al mercado con todo esto, ¿no es cierto? Como muy sencilla, ¿cómo va uno al mercado? Y tienen una televisión así, misma que yo no tengo, la televisión. Y le digo, oye, te pido un favor, déjame, yo sé que qué imprudencia, pero déjame ver esto, ¿no? Y me veo, mis amores, ya venía de hacer a Gwen, de hacer a Betty, de hacer a la Wendy, y ya iba Patarina. El pintado de la Wendy, mis amores, fue con el tiempo de las cápsulas que metemos. Y considero que ustedes como público no se merecen que salga el artista por mucho talento que tenga. Ay, mínimo te arreglas bien, comadre. O pienso yo, y la vieja, y al final así. Que de todas maneras acabo así, pero, ay, qué rico. Vamos a hablar
ya, Ana y Pi, ya están de mal ramas. ¿Por qué, Dios santo? Te mereces un cyst. Ay, a ver, ¿qué nos dicen? Me encantas, Boger, es una inspiración. Apenas comencé mi transición a mis 33 años. Nunca es tarde, mi amor. Y verte y escucharte me ayuda mucho a seguir adelante. Te mando un beso, un abrazo. Mis amores, es importante que de verdad, y ese es el tema que vamos a tocar. Yo no, mira, se nos están adelantando, Pichel. Pero es el tema que sí, que de hecho preparamos un trabajo, pero todavía no lo quiero soltar porque en el Escape bailamos en El Salvador. Ah, yo quiero ver a Chavita y a Juan Kiki. Salúdenlos, por favor, si los ven. No, Salvador, no, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Oscar, saludos desde Houston, gorgeous, yeah, this is it, I'm gorgeous, yeah, this is it, gorgeous, my beautiful, ah, yeah, yeah. Invita a las perdidas, ya con esta tengo, pero no, ay, se me fue. Muy padre, son padres, ¿verdad? Yo no las he visto. ¿No están lindas? ¿Están padres? Sí. ¿Eh? Un fis, pero con todos los padrastros y uñas largas. ¿Ves que tienes que hacer guiones? Pierdes tu tiempo. Escribe guiones. Aaron Oliva, escribe guiones. Se necesitan guionistas. Gente con creatividad. No le tengan miedo. Tampoco sean atrevidas y como varias que conozco que se dan unas ímpulas que ya ni chingas coman. Prefiero ser cantinflas y... Ay, ¿qué dices tú? No andes diciendo eso. Ahora sí que, mana, estamos en Diversitel y tú diciendo esas cosas, qué bárbaro. Saludos desde California. Ay, Sam González, yeah, which part of California, darling. Guillermo Rojas Olivo, saludos a New York. Teacher, New York. No sé, ay, o sea, no sé si me sigan en redes, guay, Oliver, pero subí unas historias de una exposición que se presentó, ¿cómo se llamó, teacher? The Holy... Heavenly Body. The Heavenly Body. Uh-huh. En esa... Que tengo un hashtag en mi Instagram, por si lo quieren mirar, es Heavenly Bodies. Y ahí aparecen pues muchas fotos de que la gente lo está tomando de ese. Es que yo tomé, pero yo sabes cuál, bromas que impúbicas, ay bueno, gordo. A ver, Francisco, Fernando Ferreira, recuerdo verte por televisión cuando tenía 12 años, hasta la fecha considero que eres una figura fuerte, tengo admiración por ti y te mando muchas bendiciones, gracias mi amor, me hizo sentir muy joven tu comentario. No, qué bueno, papá, y espero de veras dejar cositas lindas en tu corazón, porque de pronto no me quiero hacer la mamerta. Pero la gente que estamos aquí, que tenemos frente, como dice Dalina Preciosa, estamos en Televisa, mi cielo, no se dice mamón, se dice hiperlactante, claro. Entonces, qué bonito que pueda yo dejar algo, mi cielo, eso es lo único. Ya después de eso, ya con que me paguen, ya que se muera uno tranquila. Y no me recuerden, no hagan series y se peleen. Y no, es que no quiero repetir ese patrón, teacher. Por eso hice este homenaje tan bello que me dio mucha risa, pero se me salieron las lágrimas con Yo Marcho Trans y hashtag Todas Somos Veneno. No se deben repetir esas historias, mis amores. Por favor, por favor. Por más gracia, por más lo que sea, no seamos así. Ni gays, ni no gays, ni nadie. ¡Ay, Milton Zubel, ya llegó! Llegó la maestra. No, por supuesto que nunca tienes falta, papacito, mi amor. Todos son bienvenidos. Saludos desde Chicago, Illinois. Ven acá a dar un show. ¿O que te negaron la visa? A ver, hijas de la chingada. Ve por el pasaporte, estas cabronas. Ahorita se las aviento así. Y además, sigo llamándome Roberta Artura y me reciben con bombo y platillo, mi amor. Ah, claro. La bogue pa' tu piel. No, la Betty pa' tu piel. ¿Viste a la Betty? Ay, teacher, cómo amé ese. No la podemos volver. Es mucha mamada si la ponemos otra vez. ¿Qué, les gustaría volver a ver el sketch? A ver, de una vez. Antes de irnos a la otra cápsula, que ya es un poco más sentimental y ya va a empezar la novela, o sea que, digan, pues. Sí, está media hora.
Son, son las 9 todavía, ¿no? Ajá. ¿Quieren ver el sketch o quieren que ya nos vayamos a la intensidad? Esperen, miren qué, qué dice. Jajaja. Doña Alejandra, saludos desde Colombia. Juan Antonio Rioja, papacito, mi amor. Gracias, mi rey. Ay, parcero. Ya. Primera actriz, sí, porque soy la primera que llega pendeja. Sí, repite a Betty. ¿Ya ves, teacher? Sí, póngalo de nuevo. Saludos desde Puebla. Me encantas, Bogue, 1569. Se me antojó tu nombre. ¡Ay, George Villegas, mi esposo! Estuvo increíble. ¿Otra vez lo quieres ver, papá? Sí, yo sé que sí, papá. ¿No? Vamos con Betty Veo 5 en este casting que sale con Betty Veo 10. Se llevó las palmas, ¿no? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo he podido ser yo? El sonido parecía venir de fuera. Observó uno de los cortesanos. Supongo que habrá sido el loro de la ventana al afilarse el pico de... ¡Ay, no me dejan ensayar! ¡Qué gatas! Me escuchó preparándome mis textos, mis líneas. ¡Qué gatas! ¡Qué metido, mi amor! ¿A la asa, la esa, la isa, la otra, la usa? ¿Aló? Lista y preciosa, me encantas, divina, adorada santa, mi amor. Ya sabes, Jerry, celebridades, carísimas, un ojo de la cara. O sea, ¿cuál casting? O sea, no, mi amor. O sea, yo ya le dije a tus mugrosos, mi vida, que si no me encuentran, me tienen que venir a tocar la puerta, mi amor. O sea, que low, ¿cuál casting? Yo no supe, qué mal pedo. Ay, ay, no me grites, o sea, permíteme, ya voy para allá, ya estoy arreglada, ya estoy lista, estoy perfecta. Estas gatas, mi amor. O sea, yo llego, me paro, deslumbro, divinas, flashos, paparazzis, Hollywood, divinos, o sea, que lo, mi amor, está creada, mi amor, o sea, no me visto nada, mi amor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal pedo! Siete afters, qué bárbaro, si te vas a un funeral, qué mal pedo, pelos de escopeta, no es bonito, pero talento show, qué mal pedo, pelos de cola, ay, qué voy a hacer, cosa. Me gusta, ya saben, el estilista de todas las estrellas ficticias como yo. ¿Me gusta? Ay, hola, nenes. Ay, todos y de ustedes, sí. Diversidad auténtica, sí. Ay, quería ver. Ay, sí. Quería ver si me pueden dar una peinadita. Es que tengo un casting, ya saben, divino. Ay, como que se prestó esas gatas, mi amor. O sea, permíteme. O sea, pero ni un peso más, cabrona. O sea, estoy en publicidad. Estrellas como yo, que estamos de moda, ya sabes. Ariana Grande, Ariana Mediana, Dua Lipa, Divina, Chavita. Porque de la Madonna ni quién se acuerde, mi amor. O sea, que... Tengo una que bajar, pero no, porque está divina. Pues vengo, mi amor. Permíteme. Ay, como de que no puedo pasar, gato. Si me habló mi agencia, ¿cómo crees? ¿Cómo te atreves? O sea, permíteme, mugroso, permíteme. Dame un tres, mi amor. ¿Con permiso? Oiga, no, a la fila. Ay, ¿cuál a la fila, gato? Es una estrella, amor, no sé si sepas. Dájelo, güey, es un impostor. O sea, vengo al... ¡Ay, no te hagas! Eres el mismo mugroso de la vez pasada, gato. Vengo al casting, ya sabes, veneno para tu piel. Cristina la veneno, segunda parte. Primera parte, tercera... O sea, que lo... El pelo natural, mi amor. O sea, ¿por qué peluca, mi amor? O sea, ¿para qué quieres tu roja, rojo fuego, Nicole Kidman? Ya sabes, ¡ay! Mulan Rusty. O sea, que lo, mi amor. Little Lies, mi amor. ¿Cómo crees? Ay, cuando no tengo problemas, mi amor. Es una estrella famosa, 25 estrella, influencer. Ya sabes, peinada por Venusta Wicks. O sea, que lo, mi amor. Un momento, por favor. Ay, ¿cuál viejita, gato? Sí, la están esperando, que siga. ¿Ah, sí? Papás. Ay, ay, qué luces, ¿eh? O sea, nada que ver con Benisa. La siguiente. Betty Veo... 5. 5, Betty Veo 5, 5 dice aquí te brinco, 2 patada y cos, 3 al revés, corta. Ay, pero ese... Tú ya habías venido, ¿cierto? Eres la actriz Betty Veo 4, ¿verdad? ¡No, 5, mi amor! Betty Veo 5, actriz, bailarina, influencer, chavita, mi amor. Ya sabes, pero está divina, mi amor. Pero tú no eres buena actriz, ¿por qué lo sigues intentando? A ver, gato. Yo voy a seguir intentando, retomando mi carrera en las redes sociales, donde sea, pero yo voy a retomar. Soy una perfecta actriz, perfecta, divina. Ya, ve, perfecta.
Además, ¿cuándo has visto cabareteras haciendo puntas? No, o sea, mi toalla, permíteme. Es un gato, mi amor. No vas a quitar. Ahorita que sí, ay, perfil derecho, perfil izquierdo. O sea, no hace nada de técnicas. ¿Qué gato eres? ¿Cómo te atreves? Bueno, pues sí sabes que la actriz que vas a interpretar es transexual. ¡Ay, qué padre! Súper abierta, me encanta, me va a quedar fino. A ver, platícame más. ¡Ay, qué gato, mi amor! Te voy a sorprender, te voy a dejar al lado. Vas a ver, mugroso. Permítame, no me voy a quedar aquí, mi amor. O sea, voy a hablar a Carolina, te voy a hablar a Televisa. ¡Vestuario! Sí, yo soy Carolina. Hola, yo soy lo que tú quieras. Bueno, soy. Ay, por supuesto que me encantan los modelitos. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué cal! Ay, bueno, esa es otra historia, pero sí me encantan los modelitos. ¿Y de qué vienes ahora? ¿Interpretando una sultana o qué? No, pues vengo de la novia de Aladino, de Pocahontas, de lo que tú quieras, porque soy transexual. ¿Y qué tengo entre las piernas? Pues tengo el tiburón. Así es, pues, el tiburón. Corpe, Betty, estuviste espectacular, la reencarnación, volviste. Me ya encanta. No te estás drogando, ¿cierto? Ya no, ya no, vente, nene. Ay, no te cabrón, sé. Que nada más que. O sea, nene, me encanta, mamá. O sea, chavito, mi niño. No le vayas a decir a nadie, Corpe. Ay, jálale bien, güey. Whisky, allá están. Soy una gran actriz, porque soy Betty de O5, actriz, bailarina, cantante. Me quedé en el casting, porque soy la nueva Cristina La Veneno. Hola, soy Betty de O5, actriz, bailarina, influencer, Cristina Ortiz La Veneno, porque hashtag. Todas somos la veneno. Veneno para tu piel. Mis amores. Ex Beto Van Ballesteros, ¿por qué solo lees el comentario de los sabrosos? Mi amor, con todo y tapabocas, él es sabroso. Y aquí estoy leyendo saludos desde Guatemala, me dice Rudy Valdés, ¿qué tal mi pochis, mis amores? La Pocahontas, mucha línea. Fíjense que les voy a decir una cosa. ¿En qué cámara estoy? En esto. El sketch justamente lo hice. No quise decir las palabras que le dije al teacher porque me senté un poco intensa, ¿no, teacher? Pero sí, a mí Cristina me tocó. Me tocó a partir del año pasado, teacher, que empezamos a mirar hacia adentro y a despertar, y es en lo que vamos a ahorita sí ya me puedo poner pedera, no, porque tampoco, ¿eh? O sea, realmente les quiero compartir algo muy personal, mis amores, que le dije a teacher, Cuauhtémoc Salas, mi amor, amo a Betty Pochis, ¿qué tal mi preciosa? Poniéndose mis pelucas, ¿no adoran? No saben qué bendecida me siento, ¿eh? Benji Juárez, sí, ¿verdad? Llame al Casti a Wendy Citlari para el papel de. No, Paca la Piraña la quiero traer aquí. Invítenos el boleto y el hotel, ¿no? Porque hay que atenderla como la señora que es, ¿no? Obvio, grande. Grande. Grande, mi Paca la Piraña. Te mando un beso, hermano. Yo no tengo trato con el más allá. No, hermano. Pero aquí estoy. Parezco el más allá. Pero aquí estoy en el mataca. Y bueno, mis amores, a lo que voy es a lo siguiente. Justo en todo este año que pasó y en este que comenzamos, que pareciera que se nos olvidó y que no aprendimos, de pronto, en todo el trabajo que fue exhaustivo, Manuel, no exhaustivo porque lo quisiéramos hacer exhaustivo, sino que estábamos averiguando ambos, ¿no? Y creo que Betty, para actriz revelación, me dice George T. Mi Betty, yo la represento, ¿eh? Nada de representaciones ni nada. Carolina, te tengo prohibido. No, sí, mi Betty es bella. No saben qué acercamiento tan bello, pero
Valga la, mis cantinflazos que me echo, sí, me echo a cada rato, pero sé lo que estoy diciendo. Y que sí fue exhaustivo y que fue de mucho teacher crear y de aquí sacar. Y prueba y error. Y por lo consiguiente y por todas las cosas que pasaron, no pude ir a Madoriri Club. ¡Ay, mamacita, ya vio! Mi reina, cochina, te extraño, Madoriri Club, Verónica Chicone. No creas, cabrón. No le tenemos que enviar la foto de yo en Madonna. Betty Pochis Divina, Salón de la Fama, Churubusco, San Ángel, Las Vegas, Rivera Studios. Me encanta, mi amor, Betty Pochis. Mi nuevo lanzamiento. Igual que la mojita. Pero las quiero poner rojas a las 12. Entonces, y bueno, se merece un TV y novelas. A lo mejor aquí no se merece, no. André Delgado, Amel Sketch, saludos desde Houston, Texas. Ya, gorgeous, dices, ¡woo! Besos, amor. Fernando Díaz, está mi hermana. A ver, espérate, Fernando Díaz, no encontré un Oscar, pero mándale un copón a mi bebé. Ay, mira, nomás. Mi hermano Fer Díaz Rosales, sister, mira, vivía en Puerto Vallarta, mi hermana. Y ahora que ya se vino para acá, no la he visto. Qué poca madre, me pasó lo que contigo, ¿no? Hermana, nos vamos a ver pronto. Aquí está, preciosa, ya actuando. Y bueno, reiterando, porque ya nos vamos a ir a ver la novela, ¿verdad? Suscríbanse, denle like y compartan, mis amores. Y antes de ir a la cápsula que les quiero presentar, quiero invitarles. Vamos a estar en vivo con Alejandra Vogue en vivo, en la opinión de, por si estaban con pendiente, presentándoles cápsulas, cosas, sketches, y ya después se los presentaremos por separado. Y los domingos, eso va a ser cada 15 días, los martes. Los domingos siempre tenemos comedia. Tenemos un personaje, ahora les estoy haciendo nada más un personaje, mis amores, porque como les decía hace un momento, el que mucho abarca, poco aprieta. Y prefiero darles algo muy lindo, porque miren, con Betty Veo 5, me comprenderán, Betty Veo 5, hago cardio. O sea, de veras, y una habilidad mental que Dios guarde la hora. La Wendy Citlali también, así como me ven, esa bota, con esa me encanta, porque con esa reduzco medidas. Talina me encanta porque soy la dama del buen decir, claro que sí, y la madrota porque me recuerda a mis amigas de mi adolescencia. Ay, teacher, y la treasure porque pues es la reina, ¿no? Pues sí. O fue, o no sé. Cada like es un beso de mojito en el cochinas. Ay, Joaquín Castillo Bogue, te amo yo a ti, mi amor. Y me reí muchísimo del comentario que hiciste en el domingo de comedia pasado, que traía yo el copete como el indio Tizoc. Me cagaste de la risa, me ganaste, cabrón. Y te cuento que como mi querido teacher, que es colombiano, amor, es rol, no sabía quién era el indio Tizoc, la película de Pedro Infante que todos conocemos, y le enseñé la foto del copete del indio Tizoc. Y estaba en el suelo de la risa, ¿verdad, teacher? Joaquín Castillo, te sacaste un 12. Yo a ti también te amo, mi amor. Milton Sumelka, así ya está. George Villegas, este domingo toca madrota. ¿Qué quieren este domingo? Manden sus mails y suscríbase a www.alejandrabogue.com, que tenemos cada día noticias interesantísimas, escrita de la mano de mi querido amigo y aliado, Luis Miguel Romero, querido. Tienes un talento, papacito, que no te voy a soltar en mucho tiempo. Pero no en el sentido que te gustaría, mi amor. ¡Ay, no es cierto, hermana! ¡Te adoro! Extraño a mi madrina, dueña del diván. Sí, hace mucho que no viene la madrota. Pero hay que buscarle de dónde cortar, porque mi madrota ha estado mucho en cautiverio. ¿Sí? ¿Cómo de que aparece rehabilitada? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué hueva! Si aparece rehabilitada, le empedamos aquí. Sí. Ahora sí, ya vamos con el tema para cerrar. Sí, va.
Bueno, mis amores, si quieres compartir, todavía están a tiempo. Que venga Sonia Infame, te lo prometo. Mis amores, en todo este tiempo nos dedicamos y yo no le dediqué mucho al ballet en el 2020, pues porque estaba aquí creando cosas con ustedes. Tuve el chance y de hecho por ahí me iba yo a tomar mi clase por ahí, ¿no? Clandestina, con tapabocas, etcétera. Pero muy mal, porque la gente que practicamos ballet y que bailamos ballet, tenemos que estar entrenadas. Y el ballet no nada más me sirve para bailar ni para tener buen palmito, que es a lo que voy. De un tiempo para acá, definitivamente dejé de practicar. Ni con mis maestras, después de la mushe me dejé de entrenar, que viene la mushe, viene la mushe, no les digo cuándo, pero viene la mushe. Y también viene Zuleikita. Entonces, este año, desde que empezó el año y que Mojito se fue a quitar su color blanco privilegiado, ponerse roja como camarón a la playa, la maldita. Me dejó aquí, sola, con Pochi. Nos parte un rayo, Pochi, cállate la boca, sí, hermana, cállate, nos castiga Dios, cállate la boca. No, mi hermana, la Luis Miguel, mi hermana, cállate, nos cayó horrible. ¿Qué nos dice George Villegas, mi esposo? A ver. Es que es población de riesgo y por eso está en causa, ¿quién? ¿Yo? No, madrota, ¿verdad? La madrugada. Ay, sí es cierto, ya lo capté. Sí es cierto. Falta Matalina y Beverly. ¿Qué crees? Hoy estuve hablando con el niño que quiero que. Tengo unos planes para Matalina, pero es que no quieren venir a grabar. Chingado, ayúdenme. Pero bueno. No, porque nada más estamos tres. Mi jefa ya se fue a dormir. Aquí estamos Manuel y yo. Nada más. Y ya hay desinfectadas y todo, ¿no? Entonces, reiteramos, volviendo a la tele prendida que nunca asunto, efectivamente. Es que me mueve contarlo, mis amores, porque lo que se fue, de pronto dije, estamos comenzando un año, tuve una experiencia sumamente desagradable el día 31. Ahí sí me atrevo a decir que fue por parte de nuestras autoridades se movió, no sé, y no fue culpa mía, de verdad, porque soy gritona y solete, ya les platiqué que era yo Lady Pizza, pero no, mis amores, sí me hicieron la sirena. Bueno, bienvenida al año nuevo, y eso me volvió, todo lo que había avanzado en el 2020, me volvió a sacar las peores cochinadas que traía. Y dije, no permitas, reina, no permitas. ¿Qué te va a hacer no permitir? Piensa. Piensa, seguramente vas a encontrar la respuesta ahorita que estás con tu preciosa, que necesitaba descansar los ojos, ¿te acuerdas que te dije, mano? ¿No? Y ahí fue, ahí dije, necesito descansar los ojos. Porque, ¡ay, gracias, mi Max Martin! 530 estrellas, mi amor. Gracias, papi. Gracias, Dios te lo pague. Gracias, pues invítanos, ¿qué? ¿Qué dice Fernando Díaz? ¡Ay, sí, ya vente para acá, mana! Ya vénganse. Invítame, hermana, aunque sea de árbol 4 y me... ¡Vente, hermana! No necesitas ni salir. Pochis te ama. Traigan a los bebés todo, por favor. Les pido. A ti, a Renatiño, un beso. Y entonces dije, nena, te estás al... Y me salí de mi centro como por 16 horas, te lo dije. Frida Monroe, te amo, hermana, bienvenida. Ahorita te saludo bien. Como te conté por teléfono, como 16 horas, ¿no? Al día, el primero de enero, todavía en la mañana, seguía retepataleando. Y después dije, a ver... ¿Qué pasó con toda esa observancia? ¿Qué pasó con todo ese trabajo que te regodeaste? Y no es que te lo estés repudiando, pero es claro que entonces tenemos que trabajar más.
Y de pronto me doy cuenta que, pues claro, Albiani, te amo. Vogue, espero verte pronto. Están invitados tú y Manu a San Miguel. Alessandro Albiani, el que te digo que es como tú de en tus años. Bueno, tú eres el nuevo Alessandro Albiani, el artista. Mi querido, es el que hizo las fotos que te gustan, pero ahora es designer y hace un chorro de cosas. Un talentazo. Hermano, te amo. De toda la vida, papá. Eres mi ejemplo y te presumo con Manu Morillo, amor. Entonces, había dejado de hacer algo que me hace hacer contacto conmigo. Reitero, mis amores, no me estoy poniendo pedera ni metafísica, pero miren hacia The House of Vogue, hashtag. Miren hacia adentro, en serio, ya no se emputezcan de lo que sea. Echen sus barbas a remojar en el buen sentido. ¿Y cómo lo logré? Lo que he sabido hacer siempre. Tengo 26 años de practicar ballet. He logrado, perdónenme, y no es por presumir, es algo que les quiero compartir, porque es un trabajo muy difícil. No, de 100 personas, nada más una llega a ser prima ballet. Las demás se quedan en el intento, les da hueva, se dan cuenta que es un trabajo muy fuerte, de mucho contacto contigo. No contacto mental. El contacto mental es importante porque es lo que te va a ayudar a sostener una cosa de principio a fin, que no estamos acostumbrados a tener pensamientos de principio a fin, aunque a veces sí hay gente que se aprende, con todo respeto, de la 15 a la 25 y te la dice perfecto, aunque no la entienda. Perdón. Aunque no la entienda. Entonces, lo que he sabido hacer siempre, de pronto, pero empecé a tomar mis clases. Me encanta ver tu canal. Gracias, Max Martin, mi amor. Qué bueno que lo disfrutas. Y empiezo en la... Amor, ¿te gusta Roberto Bolle? Por supuesto. Bailó con Svetlana Zakharova. Ellos hicieron El Lago de los Cisnes. Yo creo que en ese entonces, en esa función que tengo grabada, perdón que me desvíe del tema, Svetlana... en el Cisne Negro, sobre todo. Pero sí, claro que lo conozco, lo sigo. ¡Uy, Dios santo! O sea, no. Perdón, en una ejecución dancística. De la Escala de Milán. Él es de la Escala de Milán, Svetlana es del Mariinsky. Y reiterando, ya que pude lograr no solamente la forma y la patita, porque lo que finalmente... Para que el ballet clásico como técnica funcione, tienes que mirar hacia adentro y de veras tener consciente el cuerpo, y eso te ayuda a estar contigo. Y estar contigo no nada más para que bailes o para que estés contigo siempre y no te pierdas en situaciones que te van a inevitablemente sacar de tu centro. Inevitablemente. Inevitablemente, mis amores. Es un bombón, claro que sí, es mi marido, ya te lo dije. Joaquín Castillo, no quiero pedos contigo, ¿eh? Entonces, mis amores, empiezo a practicar danza, ejecución dancística entre perinal, y lo dirás de broma, cabrón, pero ahí te va esta. Empiezo a practicar los mismos ejercicios, pero con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados para contactar. Volver a tu yo. No estoy de yogi tripa ni una chingada, para que no me van a salir. Ay, están evangelizando. Cada quien hace pesas o lo que le encuentren, ¿eh? Pero aplíquense, porque si quieren estar sanas y contentas y vibrando arriba, ya les van a abrir los gimnasios. Hagan algo, lo que sea, pero háganlo. Y a mí lo que me ha ayudado, como siempre ha sido, es la danza. Ahorita que mi cuerpo ya le manda la orden hasta el dedo gordo del cerebro, de sentir, de poder no nada más sentir movimientos, pasos, como dicen mis maestras, bailar, cantar con el movimiento del cuerpo. Y tengo esta cápsula que si les...
Juan Cisoto envió 630 estrellas. Ay, papi, eso sí ya merece un escote de cerca. Espérate, comadre, a ver. Me veo decente, ¿no? Sí me veo una mujer que se respeta. Sí. Fina, ¿no? Sí. Sí. Una respeta que se merece. Ajá, una respeta que se merece. A ver, Carlos Fierro, queridísima tía. Ay, ya me vio que estoy de puta. Perdóname, teacher. Ya, es otro de mis maestros, Carlos Fierro. Te adoro yo, teacher. Ay, ya me viste que estoy de asquerosa. Perdóname. Entonces, de veras, mis amores, y no es por panfletos, sino que de verdad es importante que en el trabajo que tengamos, en la situación que tengamos confianza. De verdad, no es pederismo. Yo lo estoy viviendo ahorita contigo, Manuel. Ya hasta me estoy poniendo perra contigo. Sí, porque de pronto voy al súper y la gente está muy enojada, mis amores. Échenle ganas, yo sé, todos estamos, ¿qué más quisiéramos? Pero, teacher, vamos a ver, y me gustaría que me opinaran ya para irnos, ¿sí? ¿Cuánto dura, teacher? La cápsula. 7 minutos 40. 7 minutos 40, mis amores, que les dedico con todo amor. No vayan al baño, se los pido. O si van a mear, vayan ahorita, porque digo, igual es una de vero, pero de veras, es con todo mi amor. Miren hacia adentro. Sean felices, que la vida es corta. ¿Qué tal si mañana ya no? Hoy es hoy. A través de los años me he dado cuenta que practicar ballet clásico me ha ayudado a ordenar mi pensamiento y a ordenar el cuerpo. No desde un lugar de vanidad o cumpliendo un parámetro estético, no, sino con el cuerpo, cuando tienes esta conciencia y conocencia, pues es fácil que puedas detectar si es que te enfermas o te lastimas o algo, pues cómo puedas resolverlo. Y eso me lo ha dado la danza. Y la danza clásica en particular, por supuesto que atravesé por todos los procesos en donde, como toda niña que sueña con ser una bailarina, yo era una niña que soñaba con ser una bailarina de 29 años, claro. Y todas quisimos, la que diga que no, pues estaría mintiendo, la que practica ballet. Y a lo que quiero llegar es a lo siguiente: con todo este proceso en donde entendí que de 100 niñas, nada más una se convierte en prima bailarina. ¿Y para qué bailo? No porque bailo, ¿para qué bailo? ¿Para quién bailo? Definitivamente llegué a la conclusión que bailo para mí, para ser feliz yo. Y les voy a enseñar cómo ha sido. Porque a través de todos estos años he podido darme cuenta que sí aprendí. Sí aprendí a esta conciencia del cuerpo. Que el cuerpo finalmente, el físico se va a ir. Y mientras puedas cantar con él, lo tienes que trabajar. Y tienes que trabajarlo con claridad, porque si no te lastimas. Con amabilidad, porque es el único que tienes. Con respeto, porque finalmente, mientras respetes tu cuerpo, en la medida que lo ames, es en la medida que probablemente llegues a bailar. Que vean, es voy a hacer una clase, una barra,
común, sencilla. No puedo hablar ni de primeros, ni segundos, ni tercer grado. Voy a mostrar todo lo que he aprendido en años, pero con los ojos cerrados, porque me ha costado mucho contactar. En estos tiempos en donde todo está afuera, yo estoy como regresando a lo mío, y eso es lo que van a ver. Una barra de entrenamiento de ballet clásico, con la mayoría del tiempo los ojos cerrados. Se trata de no ver, se trata de estar en contacto contigo mismo. Siempre. Ahí siempre, ¿eh? A ver. Y ahí. Tres, plie, y el otro lado. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Cha, tas, tas, tas. Dos, tres, cuatro. Y bien, chao. Independientemente si estiré la pierna, si iba chueca, derecha o como sea, lo importante es que en estos minutos estuve conmigo. Me olvidé de todo lo que alrededor me... No que me perturbe o me disturbe, sino que me entretiene. Siempre el pensamiento nos va a hacer pelotera, como dice mi maestra Mercedes, dedicado a Mercedes y a Mercedes Limones Rosario Menta, y puedo tener mi momento conmigo misma, y eso nadie me lo quita. Gracias por haberme seguido en estas locuras, ¡y hagan danza! Mis amores, gracias, gracias por estar con nosotros en este canal, gracias por permitirnos compartirlos con ustedes. Y les invito a unirse, mis amores, a unirse. Esto es para que nosotros podamos seguir construyendo. Y además, bueno, al unirse van a tener lives exclusivos, contenido exclusivo, stickers exclusivos. Y bueno, una cantidad de cosas para poderles entregar semana a semana, día con día, en cada transmisión, mes con mes. Gracias, mis amores, por suscribirse, darle like y comparta. Y sobre todo en este momento, gracias por unirse. Ay. Teacher, viste, teacher. Miren, adiós a todos. Gracias, mi querido Luis Miguel, mi querido Milton Sumel. Ya se fueron, ¿verdad? Dio hueva mi comentario. Bravo, 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 madrina. Tere Quiroz, hace mucho que no venías, mamacita, mi amor. Saludos desde Ricardo García Luna.
Alejandra, te conocí hace muchos años en el estudio de Mercurio. Tomamos clase juntas con la maestra Mercedes Limón, luego en el Gym Condesa. Quizá no te acuerdes de mí, pero ha pasado mucho tiempo. ¿Y quién no lo dice, teacher? Ricardo García. Claro, mira, por ejemplo, ahorita observando, me encantó. Aquí andamos, Tere, bienvenida. Frida Monroe, gracias. La danza es arte. Y miren, por ejemplo, ahorita observando y ya sabiendo lo hija de la chingada que soy, se me botó la panza todo el tiempo. Como lo dije ahí mismo, querido Saúl Lomelí, como lo dije ahí mismo, tal vez no estiré la pata, tal vez lo que sea, pero estuve conmigo. Eso es lo más importante. Tómense un momento, mis amores, para estar consigo mismos. Ahorita les digo que cómo es una censuradora, Constanza Valencia, la mejor. ¡Ay, ay, 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 carambas! ¡Bravo, mana! Mauricio Flores, mi esposo, siempre te admiro, preciosa, simpática y buena vibra. Gracias. Y empezó la nueva. Mis amores, buenas noches. Muchas gracias. Suscríbanse, denle like, compartan. Gracias por su cooperación, que es muy válida. Nos vemos este domingo de comedia. Listísimos. Acuérdense que hay que ser felices. Que nada.